Desde el corazón de Vallecas, Telecá, todo por la causa. Ha vuelto el frío, la primavera parece que se aleja, pero se acercan las elecciones. Y para hablar de ellas, de las elecciones al Ayuntamiento de Madrid, Alcaldía de Madrid, tenemos a uno de sus candidatos, David Ortega, candidato de Unión, Progreso y Democracia. David, buenas tardes. Muy buenas tardes. Otra vez en Vallecas. Pues encantado de repetir, eso es muy buena cosa. ¿Por qué quieres ser alcalde? Quiero ser alcalde para hacer una política radicalmente distinta a la que se está haciendo y sobre todo servir a los madrileños. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal y esto se puede cambiar y hay que cambiarlo. ¿Es verdad que el Ayuntamiento de Madrid, la gestión, se puede llamar mala, nefasta, mejorable? ¿Cómo se puede llamar la gestión? Primero, del que fue el alcalde elegido en las elecciones, Alberto Ruiz Gallardón, y luego la designación a dedo de Ana Botella. ¿Cuál es el balance de estos 4 años de gobierno municipal? Pues bueno, yo lo resumiría con casi dos frases. En primer lugar, UPyD hizo algo que no se había hecho todavía en el Ayuntamiento de Madrid, que era no entregar la medalla de oro al alcalde. Hay una tradición en el Ayuntamiento de Madrid de entregar cuando se va al alcalde la medalla de oro, y lo propuso el PP, PSOE y Izquierda Unida votaron a favor y Unión, Progreso y Democracia votó en contra. Con eso te digo todo. Es el alcalde que ha dejado la ciudad, la capital del continente europeo más endeudada, y eso no merece medallas de oro. Creo que queda clara la postura de UPyD. Y de Ana Botella, yo completaría lo que tú dices. No entró por las urnas, no ha salido por las urnas, entró por el dedo divino y se va por el dedo divino. Y yo creo que aquí hay unos problemas de democracia interna y de ejemplaridad democrática importantes. ¿Cuáles son los déficits más importantes a pie de tierra, a ras de suelo? En política social, en política de rehabilitación de viviendas, en política de acondicionamiento de los barrios para llegar a una decencia mínima. ¿Cuáles son los déficits más importantes? Pues yo creo que hay un déficit de raíz que tiene las consecuencias que tú has indicado, pero el déficit es de raíz. El Ayuntamiento de Madrid, la gestión del Ayuntamiento hay que ponerla al servicio de los 3.200.000 madrileños que viven en la ciudad y no al servicio del Partido Popular, de los amigos del Partido Popular o de las concepciones del Partido Popular. Y te voy a poner un caso concreto que ha pasado ayer. El número 2 de la seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García Grande. Ya sabéis que al final está imputado por sus, el primer político está imputado por sus conexiones con el pequeño Nicolás. Nosotros hemos estado muy detrás de esto, pedíamos su dimisión. ¿Y qué ha hecho el Ayuntamiento de Madrid una vez que dimitió hace 3 o 4 semanas? Nos hemos enterado que ha aparecido recolocado en la planta que tú conoces, en la planta 1 de Mayo 71, donde está el grupo municipal del PP. Ese es el problema de fondo. Que hay desahucios, que por 600 euros desahucian a un mayor de 70 o 80 años de la vivienda social, de cualquier vivienda de la empresa municipal de la vivienda del suelo, porque no hay dinero, porque hay que pagar a los fondos buitres. Pero, sin embargo, sí hay 50.000 euros al año para que García Grande pues no se quede en la calle. O sea, que entre ellos se colocan. Evidentemente, pero, y te doy otro dato, ¿qué pasó con el inspector jefe de la Policía Municipal, el máximo responsable de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Montagudo? Persona que nosotros estuvimos 2 años detrás de él para que dimitiera, porque nos parecía una vergüenza. Simplemente en la Comisión de Investigación del Madrid Arena dijo que no había botellón. Claro, sí. Responsable de la Policía Municipal, es el único español que no se enteró que había botellón, yo en ese mismo acto pedí su dimisión. Después de 2 años, cuando ya la imputaron por dos causas, dimitió. ¿Qué volvió a hacer el Partido Popular? Este que no tiene dinero para los jardines, que no tiene dinero para las escuelas infantiles, que no tiene dinero para la limpieza de la ciudad, crea un puesto de representación internacional de la Policía Municipal, que no existe, para recolocar o callar. O callar a estas personas que, curiosamente, los dos están en materia de seguridad. Esto es lo que queremos cambiar nosotros. ¿Y eso se podría cambiar en caso de que vosotros tuvieseis con más grupos la posibilidad de gobernar, que estuviese prohibido por ley colocar amigos? Yo me acuerdo que hace años, en la época de Ruiz Gallardón, se comentaba en plan chiste en los barrios que igual que había las tarjetas 6.000,
La Ayuntamiento de Madrid había una red 6.000, que era lo que ganaba la gente, pero que había los altos directivos, cientos de personas colocadas a dedo. Eso no se puede impedir por ley, que cuando uno gana un ayuntamiento no se convierte en su finca particular. Para eso están los funcionarios, si hace falta un puesto que haya competitividad. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza nosotros, la corrupción. Nosotros llevamos una proposición de la profesionalización del alto directivo. Este parece ser que es un tema aburrido, que es un tema técnico, pero es un tema clave para el Ayuntamiento de Madrid. Una de las críticas que yo hago a Gallardón es que invadió el Ayuntamiento de Madrid de puestos de libre designación. Claro, esos puestos al final son personas, algunas competentes, pero otras muy muchas no competentes. Y que una tercera parte de su sueldo, que puede haber casos de 60.000, 70.000, 80.000 euros al año, que no son sueldos menores, dependen de ese puesto de confianza o libre designación. Por lo tanto, esa alta dirección tú la tienes cogida, tú la tienes controlada y está politizada. Eso ha hecho un daño a este ayuntamiento bestial. ¿Por qué? Porque esas son las personas que le tienen que decir al alcalde y a los políticos no. No a los sobrecostes de la M30. No a los sobrecostes del proyecto olímpico. No a la publicidad institucional que te gastaste 122 millones de euros entre el año 2005 y 2008. Y eso es lo que nosotros, en esa proposición que no salió, pero que vamos a llevar. Mérito y capacidad. Esta es la clave. Gente que valga. Gente buena, mérito y capacidad, y eso es lo que hay que llevar. Oye, un asunto que ha estado siempre en los medios informativos, casi noticia y preocupación para muchas familias, es el tema de los desahucios. ¿Qué haríais vosotros si tuvieseis posibilidad de gobernar o de decidir? Bueno, lo llevamos en nuestro programa electoral, este es un tema muy fácil y muy claro. Desde luego, ni un desahucio más. Punto número uno, ni un desahucio más. Nosotros apostamos y llevamos en el programa, insisto, por el alquiler social. En Europa ahora mismo la propiedad ya no se lleva, o sea, estamos en un ritmo totalmente distinto. Ahora mismo es el alquiler lo que se lleva y además lo que te permite movilidad laboral. Tú cuando te compras tu casa ya estás ahí enganchado a tu casa, luego tienes que vender. Alquiler social y sobre todo la reforma radical, que es el problema de fondo de la empresa municipal de la vivienda del suelo. La empresa municipal de la vivienda del suelo, tú te acordarás del famoso plan 18.000. Ha funcionado muy bien, con unos gobiernos y con otros. Pero ¿qué hizo Gallardón cuando llegó en el 2003? Claro, ¿cómo le vamos a dar la medalla del oro? Cambió los estatutos de la empresa municipal de la vivienda del suelo, unió, porque era empresa municipal de la vivienda y era empresa del suelo, las unió y a partir de ahí la empresa municipal de la vivienda del suelo pudo empezar a comprar suelo, pudo empezar a ser promotor y pudo empezar a especular. Y una empresa que cumplía su función y que daba beneficios se utilizó para maquillar parte de la deuda del ayuntamiento. ¿Y quién lo ha pagado al final? ¿Eso cómo se llama? Muy sencillo, vergüenza, una auténtica vergüenza. ¿Qué va a hacer Unión Progreso y Democracia? Reformar de arriba abajo radicalmente la empresa municipal de vender el suelo para que haga política social y no política antisocial, que es lo que está haciendo ahora. Da la sensación, por lo que dices en las encuestas y por lo que se huele en la calle, que las mayorías son absolutas son cosas del tiempo pasado a partir de ahora, con lo cual será necesario, gane quien gane, el entendimiento. Para vosotros, ¿qué supone el diálogo? ¿Qué es el diálogo? ¿Que va a ser necesario gane quien gane las elecciones? Pues vamos a ver, tienes toda la razón. Desde luego, es una grandísima noticia, se ha acabado la mayoría absoluta. También voy a dar un dato, Nino, que creo que es de justicia, más que conmigo, con mi equipo. En este ayuntamiento se movían muy pocas cosas, ¿eh? Cuando nosotros entramos, y tú más o menos lo sabes, estaba aquí todo el mundo muy acomodado. PP, PSOE y Izquierda Unida estaban muy acomodados. 24 años de mayoría absoluta. Y nosotros creo que hicimos una política de oposición muy fuerte, muy arriesgada, no al proyecto olímpico, no a los asesores, no a los coches oficiales, sí a la transparencia, que es clave. Entonces cambiamos bastantes cosas y yo creo que eso es bueno. Y hemos conseguido que no haya mayorías ASO, que es lo que tú planteas. Y desde luego, ¿la política qué es? La política es escuchar, diálogo y responsabilidad. Y desde luego habrá que dialogar, habrá que llegar a acuerdos. Esto es una situación nueva que no se lleva al Ayuntamiento de Madrid desde hace pues, casi 30 años. Y sobre todo, nosotros vamos a ir de la mano de aquellos que cambien radicalmente la forma de gobernar el Ayuntamiento de Madrid. Estos últimos años de gobierno del Ayuntamiento han sido muy malos para la ciudad. Pero la ciudad ha perdido muchísimo. No tenéis vetos, ¿no? O sea, vosotros, en base bueno, a propuestas... Bueno, tenemos un veto básico, corruptos no. ¿Y eso qué hacéis? ¿Ponéis un termómetro en el sobaco? ¿Cómo es? ¿Cómo sabéis si uno es corrupto o no? Pues eso es muy claro. Por ejemplo, aquellas personas que estén imputados en casos de corrupción, pues tú fíjate, todos los de la operación Púnica, esos son todos presuntos corruptos. Toda la operación Gürtel, todos esos son presuntos corruptos. Todos los que están cercanos del pequeño Nicolás,
Todos esos son presuntos corruptos. Fíjate si en Madrid hay casos de corrupción y ahí, y por no hablar de, perdóname, me he olvidado del grandísimo caso, del caso más histórico de corrupción de este país o de presunta corrupción, por respetar la presunción de inocencia, el caso de Bankia. El caso de Bankia ha destrozado a los madrileños. Hay votos, habéis tenido un protagonismo importante, ¿no? Hombre, hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es tratar de llevar a los tribunales a los responsables, sean del PP, sean del PSOE, sean de Izquierda Unida, sean de los sindicatos, sean de los empresarios, nos da lo mismo, es que nos da lo mismo. El que se ha llevado el dinero de los madrileños, y además este miércoles hemos conseguido, bueno, Andrés Herzog, el abogado de UPyD, ha conseguido que haya un depósito de 800 millones de euros, ¿para qué? Para que se lo devuelvan a la gente. Ese dinero es de la gente, que se consigne en el juzgado, sobre todo el objetivo de UPyD es que ese dinero se devuelva a los madrileños. Está calculado aprox que los madrileños invirtieron en preferentes cerca de 2.000 millones de euros. Es mucho dinero. ¿Y se va a poder recuperar? Parece ser. Estamos intentando que se recupere. Cuando todo el mundo nos decía, cuando lo iniciamos, estáis locos, vais a perder el tiempo y el dinero. Unión Progreso y Democracia, que es un partido de no muchos recursos, debe invertir un cuarto de millón de euros en procesos judiciales contra Caja Granada, contra Caja Segovia, contra Bankia. Cuando eso lo tendría que hacer, bueno, ¿dónde están el resto de partidos políticos? Oye, y una cosa que me pregunto yo es, vosotros que cuando aparecéis queréis hablar de una nueva política, de primaria, de democracia, de no chulería en el cargo, de no chofer, ¿por qué los encuestadores o las encuestas os tratan tan mal? Algunos dicen que os quita los votos Ciudadanos. ¿Por qué? ¿Tú cómo percibes como candidato cuando habla la gente? Pues mira, yo creo que hay dos... Y además, a ver qué te parece esta idea, Nino, a ver cómo la ves. Yo creo que ahora mismo estamos viendo en política una situación rara de dos Españas. Yo creo que hay dos Españas ahora mismo. Que es una España oficial y luego hay una España real. Una España de la calle. Yo de la España oficial estoy bastante lejos. De la España de las encuestas, de la España del poder. Pero estoy mucho en la calle. Y yo la percepción que tengo, por ejemplo, con todo lo de Bankia, todo es apoyo. Y todo el mundo nos dice, hombre, gracias a Dios que hay un partido político que se ha metido de lleno con todos los poderosos. Pero claro, sentar a rato en un banquillo, eso no lo hace mucha gente. Y nosotros pues lo hemos hecho como sentar a los que tengan enfermedad. Por lo tanto, algunos quieren que salgamos de la vida pública, algunos quieren que UPyD desaparezca de la vida política, pero es que UPyD es molesto. UPyD es un partido muy molesto. Pues ya nos queda poquito tiempo, porque el tiempo es oro en los medios de comunicación. Mira la cámara, no sé cuál será la tuya, y explícales a los ciudadanos por qué votar a UPyD y no a otra fuerza, o quedarte en casa fumándote un porro. Pues yo, que vayan a votar, y sobre todo yo utilizaría, Nino, tres palabras que creo que identifican Unión Progreso y Democracia. Somos un partido honrado, en 8 años cero corruptos. Esto es un dato importante. Somos un partido que hemos hecho los deberes, que hemos trabajado con honestidad y sobre todo que buscamos recuperar una cosa que yo enseño en la universidad. Yo nunca he estado en política, yo soy profesor de universidad, he estado 23 años en la universidad, que es el servicio público. Si tú vienes a la política, no te puedes quedar toda la vida, mala cosa, y sobre todo tú eres un servidor público. Yo estaré unos años y luego volveré a dar clases a Vicálvaro, que es donde doy clase, o a Fuenlabrada. Pues, David, muchísimas gracias. Esta sigue siendo tu casa y la de todos aquellos que tengan algo que decir. Y muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, Nino. Ya sabes que cuando me invites yo voy a estar aquí. Muchas gracias. Ahora, a continuación, vamos a hablar de las marchas de la dignidad que se celebran muy prontito, muy prontito. Seguimos en el corazón de Vallecas, seguimos en Telecá, seguimos en Vallecas. Hemos dicho que íbamos a hablar de las marchas por la dignidad y nos va a hablar de ellas Libertad Jiménez, que es del grupo de asesores jurídicos, sí, de la marcha. Sí, del equipo jurídico de marchas. Y no es por la dignidad, es de la dignidad, de la dignidad, porque la dignidad la tenemos los que luchamos, ¿no? Y por eso somos de la dignidad.
Y bueno, pues... Pues explícanos qué es lo de las marchas de la dignidad, vale, y cuándo van a ser. Vale, pues las marchas de la dignidad son este sábado 21 de marzo, volvemos a Madrid un año después. Es una iniciativa en la que estamos más de 150 organizaciones políticas y sociales de todo el Estado español y que hemos sido capaces de limar asperezas y diferencias para juntarnos en base a unos lemas tan básicos y a unas exigencias tan básicas en este contexto político y social tan duro y de miseria total, que los lemas que nos aunan y que nos han hecho estar unidos para este proyecto son pan, trabajo y techo. Exigimos algo tan básico como pan, trabajo y techo, y por eso hacemos un llamamiento a salir a la calle a exigir algo tan básico como esos derechos que nos están quitando y que nos han arrebatado, ¿no? Que nos están llevando a una situación de miseria en muchos aspectos muy alarmante. ¿Qué tipo de colectivos forman o integran, vale, esas marchas? Sí, principalmente son movimientos sociales, las mareas ciudadanas, la marea blanca, marea verde, colectivos políticos en torno a la problemática de la vivienda, como la plataforma de afectados por la hipoteca, movimientos vecinales, movimientos sindicales, no los grandes sindicatos a los que no están integrados en estas marchas, partidos políticos como Izquierda Unida o el Partido Comunista. Y ya te digo, formamos parte de más de 150 organizaciones políticas, sociales y sindicales. Sindicatos minoritarios, sindicatos de nacionalistas también. Y ahondando más en el lema de vuestras consignas, el lema de PAN es un lema muy genérico, es el derecho a tener una alimentación digna, pero hacéis una serie de reivindicaciones concretas en cada uno de los apartados, ¿y a quiénes van dirigidas? Sí, o sea, hacemos un llamamiento, son exigencias muy, muy básicas, son 5 lemas, aunque se aunan en ese lema un poco más genérico y más llamativo, como pan, trabajo y techo. Hacemos un llamamiento para exigir vivienda pública, vivienda para todos, que todo el mundo pueda tener acceso a la vivienda, que todo el mundo pueda tener acceso a los servicios públicos, a la sanidad, a la educación. Estamos en contra de tener que pagar una deuda injusta que se nos ha impuesto. Pedimos la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución y hemos añadido un nuevo punto este año en nuestro programa de reivindicaciones, que es no estar inmersos en el Tratado de Libre Comercio. Y estas exigencias, desde luego, son a este gobierno del Partido Popular, que es el que nos está llevando a una situación tremendamente dramática frente a esos brotes verdes que nos dicen que están surgiendo, lo que nosotros vemos en las calles, y no hay nada más que salir a este barrio como es Vallecas para ver la desolación que está causando estas políticas de recortes y que atentan sistemáticamente contra los derechos humanos. Esta no es la primera marcha, ya se han hecho otras marchas similares a estas. ¿Por qué ahora? ¿Por la cercanía de la Semana Santa? Bueno, es por el aniversario de las marchas de la dignidad del año pasado, del 22 de marzo, y porque este año hubo una reunión estatal en diciembre en la que se marcó un calendario de actividades para tener todo el año cubierto actividades. Y bueno, sabemos que son unas marchas más complejas que las del año pasado, estamos en un marco electoral, eso nos está conllevando una serie de problemas. Porque, bueno, es un análisis que hacemos algunos de los integrantes de las marchas y es que se está depositando demasiado ilusión en ese proceso electoral y se está dejando de lado la calle. Y bueno, algunos y algunas que estamos participando en las marchas entendemos que no se puede dejar de lado la lucha en las calles y que las conquistas de los derechos se tienen que hacer también en las calles y por eso salimos el día 21. Por aquello que tú decías, no solamente está cerca la Semana Santa, sino que también está cerca las elecciones autonómicas y municipales. ¿Tenéis algunas consignas común a todos los integrantes de las marchas o algún llamamiento que hacer a todos los que comparecen en las elecciones? O sea, ¿les habéis pedido algo? No el voto, sino algunas reivindicaciones en concreto. Bueno, nosotros, como somos un grupo muy heterogéneo, pues no tenemos ninguna, además, los integrantes de las marchas, como digo, vienen cada uno de una película diferente, por decirlo de alguna manera, entonces no hemos hecho ninguna reivindicación concreta a los partidos que se presentan a las marchas, o sea, a las elecciones. Sí, como marchas creo que y así esperamos
que los nuevos gobernantes de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos legislen y apliquen y deroguen las leyes tan injustas que nos están llevando a esta situación. Yo me hago una pregunta, a ver si tú me puedes ayudar a resolverla. Las dos primeras consignas son clarísimas, es pan y trabajo, que debería ser la obligación y el compromiso de los grandes sindicatos de clase. ¿Dónde están? O sea, ¿por qué no participan, aunque sea negándose a ellos o aportando algo nuevo? ¿Por qué no están las grandes sindicatos de clase? Pues eso nos lo preguntamos muchos y muchas que integramos también este colectivo, ¿no? Desde luego no están, sí que acudieron el 29 de noviembre en el marco de otra protesta que se hizo como Marchas de la Dignidad, pero no están y además en el año pasado, a días de las Marchas de la Dignidad, nos regalaron una foto nefasta dándose la mano con Mariano Rajoy. Y bueno, pues yo creo que hay un descontento y hay una desafección respecto del sindicalismo, pues de Comisiones y UGT, que les ha hecho alejarse de estos espacios de convergencia, ¿no?, entre muchos espectros de la lucha política social en la calle. ¿Y qué tienen que hacer aquellos madrileños que les apetezca contribuir a las cosas que tú has planteado y quieran acudir a la marcha? ¿Cómo tienen que hacerlo? Bueno, pues aquí en Vallecas, como estamos en el barrio, decir que les recibimos el día 20, que vienen caminando, nosotros recibimos a los que vienen del Levante, y les recibimos en el pueblo de Vallecas, en el bulevar, en el Federico García Lorca, en el paseo, a eso de las 6 de la tarde, con las charangas del barrio y con algún cantautor autóctono, para darles la bienvenida, que vienen caminando desde allá. Y luego pues vamos a salir caminando ya el día 21 para confluir en Colón a las 12:30 del bulevar de Villa de Vallecas, de Puente Valle, de Pueblo Vallecas, hasta Colón. Vamos a pasar por la Albufera y pararemos en el Parque Azorín a eso de las 2:30 a comer el bocata. Y vamos hasta Colón a confluir las 8 columnas que vienen desde diferentes puntos del Estado español a confluir a la Plaza de Colón, donde se terminará con un mitin en el que intervendrán pues todos los territorios que han participado en esta lucha. Como sería muy difícil preguntar a cada uno de los integrantes de las marchas su opinión sobre el proceso electoral, y aprovechando que tú tenemos aquí, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que es ilusionante? ¿Crees que es verdad que va a aparecer un tiempo nuevo? ¿Cuál es tu sensación, el pálpito que te da? Bueno, yo estoy ilusionada con todo lo que está pasando. Me parece un tiempo muy interesante. Yo creo que la situación política es muy, muy interesante. Y yo creo que lo más interesante de todo esto es que se ha roto el bipartidismo, ¿no? Ese bipartidismo en el que yo he crecido y que creo que ahora se abren unas puertas. Que hay otro panorama político que no lo habíamos planteado. Los jóvenes que hemos crecido en ese bipartidismo no los había planteado. Yo sí estoy ilusionada. Yo personalmente tengo mi bueno, me decanto por algunas opciones que creo que son muy válidas. Yo creo que aquí en Madrid el proyecto de Ahora Madrid es muy ilusionante, en el que ha sido capaz de albergar y de converger una serie de movimientos políticos y de organizaciones políticas. Que creo que va a dar un gran impulso y que va a ser realmente un ¿cómo decir? Un choque contra este Partido Popular que nos lleva gobernando desde tiempos que yo he crecido con el PP, o sea, yo no sé lo que es tener otra un alcalde, cosa, ¿no? Otra cosa. Entonces, yo creo que se abre una puerta muy interesante. Yo creo que sí, que estamos en un momento político muy interesante, de que hay opciones de cambio real. ¿Tú crees que en el futuro los nuevos gobernantes van a tener los ojos más abiertos, los oídos más atentos a lo que piden realmente los ciudadanos, que a veces son cosas de sentido común, que no te quiten profesores en el colegio, que la asistencia sanitaria no se deteriore, que la asistencia a la gente que tiene necesidades de discapacidad, dependencia, nuestros mayores? ¿Tú crees que van a estar más atentos al pueblo o a la ciudadanía? Y es que creo que solo se puede, o sea, que los políticos que nos gobiernen, no soy adivina, ¿no? Pero yo creo que solo podrán atender a esas necesidades siempre y cuando estén conectados precisamente con las demandas de la calle, con las demandas sociales acucientes que están con las luchas sociales que están en la calle. Si están desconectados totalmente de lo que pasa,
desde luego no podrán hacer caso de esas reivindicaciones tan justas que se llevan haciendo durante tanto tiempo y que nos están arrebatando esos derechos tan básicos. Entonces... Pues libertad. Muchas gracias. Me dicen los de dentro que vaya cortando, que el tiempo se acaba. Bueno, como te vas a quedar con nosotros al debate, vamos a tener la suerte de escucharte. Y nada, a la gente que nos oye, la gente que nos ve, pues una opción para el día 21 es acompañar las marchas. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos. Nos ha dejado, como siempre, Nino, el toro en suerte. Después de esta primera parte de datos y de información, pasamos al tiempo del análisis, en el cual queríamos abordar algunos de los temas que ha tratado, siquiera sucintamente, nuestro presentador y entrevistador. Y el primer tema que queríamos comentar, saldrá el tema de las marchas en todo caso, el primer tema que queríamos comentar es, ahora que se están conformando las listas electorales, etcétera, hay una tendencia, ha habido una tendencia a la incorporación de ciudadanos de caras nuevas, o de caras no tan nuevas, pero de otros ámbitos, del ámbito de la cultura, etcétera, etcétera. Y uno de los peligros que había era... A ver, era un reto porque al 15M se le exigía saltar a la arena política, pero saltar a la arena política también significa dejar la arena o dejar la plaza. Y la cuestión que quería plantearos es si esto de incorporar a las listas a tanto líder ciudadano, a tanto, no supone desvestir un santo para vestir a otro. Y sobre todo, si se van todos a la política, ¿quiénes fiscalizan, quiénes organizan, quiénes controlan, etcétera, etcétera? Por un lado es muy interesante, se incorpora la ciudadanía, pero por otro lado, en fin, ¿cuáles son los mecanismos para relacionar a la sociedad civil con la política? Rafa, empezamos contigo. Buenas tardes. Yo quiero decir que, en principio, el único partido que, en general, ha escogido a políticos para seguir manteniendo, digamos, la marca, ha sido el PP. Es decir, por ejemplo, en Madrid ha puesto a Peato Aguirre y a Cifuentes, que son dos políticas de la vieja, del viejo sistema, y ellos, como si no pasara nada, siguen para adelante, etc. Tienes tu razón en que tanto el PSOE como Izquierda Unida, como otros partidos, como incluso Podemos, han buscado personas, por decir así, que no estuviesen demasiado fogueados o demasiado vistos en la escena política. El caso de Gabilondo, bueno, ha sido ministro, pero bueno, se ha presentado como un hombre que no es de partido, etcétera, intentando situarse un poco fuera de la, vieja política. Uh-huh. El caso de Montero, del poeta Montero García Montero en el Izquierda Unida es exactamente igual, y el caso de Podemos, que yo creo que, bueno, posible, lo más seguro, que salga la jueza Carmena, igual, aunque ella es una vieja política, es decir, aunque ella diga que no, es una vieja política que está actuando, también se ha presentado, por lo menos lo que estoy viendo, como si fuera una persona ajena a todo lo que ha pasado antes, que no es verdad que haya sido, pero bueno. Es decir, que eso tiene todo ese valor en función de que todo el mundo ha hecho un poco ascos, tienes tu razón en ese sentido, ascos a presentar a personas que han podido estar, digamos, marcadas por eso. El hecho de que no se hayan atrevido, yo creo que ahí
no estoy muy tan de acuerdo contigo, no se haya atrevido a ir un paso más allá, a coger a los líderes de los movimientos sociales para llevarlos eso, como se hacía antiguamente con los líderes sindicales, por ejemplo, que corren la lista, etcétera, yo creo que es porque les da miedo meter a esos líderes, y también porque esos líderes yo creo que están más mosqueados con los políticos viejos y con los nuevos políticos que al principio de la transición. Es decir, por ejemplo, Cañamero, por ejemplo, en Andalucía, pues ha recibido ofertas para encabezar las listas de Podemos o pues, se ha negado, vamos, sin decirlo, sin grandes alaracas, etcétera, porque tampoco es que esté en contra de Podemos, pero bueno, como diciendo, primero a ver qué hacéis y luego ya veremos yo, porque yo voy a estar en las marchas, es decir, por eso está todo ligado a las marchas, es decir, yo creo que es clave de que sigan las marchas para que efectivamente incluso aquellos políticos que quieran hacerlo bien puedan intentarlo, es decir, si no hay presión, y ahí estoy de acuerdo contigo, si no sigue habiendo esa presión de esos líderes del 15M, del etcétera, etcétera, como había antiguamente, igual, por parte de los sindicatos, que ahora han desaparecido, como tú bien has dicho, pues efectivamente todo eso se puede desvirtuar. Entonces, es muy importante que, o sea, yo no creo que se hayan incorporado tanta gente, como tú dices, en función de que les da todavía a los partidos un poco miedo a esa gente. Y segundo, esa gente también no ha decidido no participar todavía porque están más en el asunto de estar contra el sistema y contra el capitalismo, que son dos cosas importantes. Rafa, vosotros que habéis sufrido, digo vosotros, sabiendo que eres militante histórico del Partido Socialista... De la izquierda. Bueno, 25 años del Partido Comunista. Del Partido Socialista y lo ha sido... Y no renuncia a mi historia. Cuando era el Partido Comunista. Pero cuando hablamos de este tipo de cambios, ¿no hay un cierto reconocimiento a, como decía Rafa, a... Nosotros ya no valemos, tenemos que traer a gente de fuera? Hay un proceso además muy llamativo, incluso de subcontratación de programas. Podemos lo hizo al principio con Juan Torres y tal, Ciudadanos también, se lo ha encargado un economista, pero no hay un poco como una renuncia a decir, a nosotros los ciudadanos nos tienen muy vistos y están un poquito mosqueados, vamos a renovar la plantilla, por lo menos... En el caso del PSOE ha sido una apuesta muy importante, un cambio de un... Un golpe de Estado. Bueno, llámale como quiera, pero ha sido una elección muy importante. Retirar un líder que había sido elegido en primarias, fuese como fuese. Con 7.000 firmas frente a uno que no ha llegado a 1.500 votos. Pero no hay un cierto reconocimiento de pudor por parte de todos los partidos políticos de vamos a buscar a alguien que dé un poco la cara porque a nosotros ya nos tienen un poquito fichados a todos. Yo creo que es más grave que tú lo que te dices. Venga. Yo primero he oído aquí muchas cosas. Y que vamos a volver a ellas. Que vamos a volver, pero como es más esto, vamos a ver. Es que se estaba calentando con lo del bipartidismo y tal, que has comentado. Volvemos. Lo primero. Lo viejo cada vez se parece más a lo nuevo, o lo nuevo se parece cada vez más a lo viejo. Efectivamente. No hay nada nuevo. Todo lo que está diciendo es una gran mentira. Si Manolo Carmena no es política, yo soy el arzobispo de Segovia. La conozco desde que militábamos los dos en la FUDE. Y la conozco militando en el Partido Comunista y la conozco siendo asesora de Pachi. Es decir, ¿qué queremos? ¿Engañar a los ciudadanos? Pues los engañamos. Pero decimos mentiras, no las creemos y estamos tan panchos. Si Gabilondo no es político, un ministro no es político, pues este país démoslo de baja de la democracia. Bueno, Luis García Montero, sí, Luis García Montero es militante, pero... Pero bueno, vamos a ver, aquí es que ya hemos degraduado tanto... Ángeles Caso, que se presenta por Podemos a Oviedo. Es lo mismo. Tampoco, tiene historia. Nada, aquí nada, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está ese intelectual orgánico que hablaba Granchi? Es que eso te iba a decir, que está siendo muy poco granchiano, lo viejo que muere, lo nuevo que no nace. Lo de Granchi lo tiene que explicarlo a los jóvenes, explícalo. ¿Qué ocurre? ¿Qué estamos ocurriendo? Que en plena época que decimos que hay que superar lo viejo y nos metemos con el neoliberalismo, exaltamos el individualismo. ¿Hay algo más liberal que el individualismo? Nada. ¿Qué es algo más socialista y más avanzado que la discusión colectiva? Todos. Luego, en este momento, lo que está desapareciendo es la ideología de todos los partidos, y no excluya a ninguno, el intelectual orgánico, la discusión orgánica, el que importe tanto el voto y la opinión de un militante de base de Vallecas o de Carabanchel como un señor de la universidad. Como eso no ha ocurrido,
hemos roto la esencia de la democracia, que es el intelectual orgánico, y lo viejo es exactamente igual que lo nuevo de ahora, y no han hecho nada nuevo. Y cuando estudia las estructuras de los partidos que se llaman nuevos, son las mismas que las de los partidos que se llaman viejos. No se diferencian nada. Y si yo tengo que criticar, preferiré criticar a mi partido, porque es el que más me duele. O sea, a mí la corrupción del Partido Popular me trae sin cuidado, pero la de los seres me mata. Y como me matan esas cosas, tengo que decir aquí, como a mí, la falta de democracia en Podemos, que la sacan ahora, y no sé si la tienen o no, porque yo si algo no haré nunca es meterme con Podemos, porque están la mayoría de mis amigos. Pero ahora está en moda de meterse con la falta de democracia del partido de Podemos. ¿Es la falta de democracia que tiene el Partido Popular o la que ha tenido el Partido Socialista al nombrar su candidato de Madrid? A ver si decimos las cosas claras. Y si no decimos las cosas claras, pues no podemos hablar. Yo lo he dicho claro ya y lo dejo clarísimo. Soy intelectual granchánico, orgánico. Volvemos. Ha dejado el listón muy alto. Voy a volver al tema. ¿Qué te parece que, por ejemplo, en la lista de Podemos vaya Nacho Murgui, que es el presidente de la Federación de Asociaciones y, por tanto, deje la Federación de Asociaciones, que vaya gente como Juventud Sin Futuro, gente de la Oficina Precaria, etcétera? El candidato de Cáritas. Líderes sociales que se han incorporado. Líderes políticos que se han incorporado. Bueno, vamos a convenir una cosa. No es lo mismo. Hacer política es todo. Pero no es lo mismo estar de diputado desde hace 20 años, como lleva gente, a trabajar en ámbitos sociales ligados a la política o militar. Como pues excluyamos la militancia de los partidos políticos. Bueno, lo que sirve. Bueno, yo creo que ¿qué te parece esto? ¿Tiene una parte positiva, tiene una parte negativa? ¿Es solo positivo, solo negativo? Yo creo que empezaría con lo que se comentaba, ¿no? El tema de la profesionalización de la política. Yo no creo aunque en estos últimos años se ha tendido mucho a eso, ¿no? A que se profesionalice, a que la gente se siente en su escaño y no se mueva de ahí y vaya subiendo a otro cargo y acabarán en el Senado o puertas giratorias o donde acaben, ¿no? Pero como que se ha profesionalizado mucho la política. A mí me parece estupendo que haya personas que han participado históricamente en movimientos sociales, como puede ser la FRAU, como pueden venir de otros espacios políticos y que opten a ocupar la institución. Pero yo creo que lo importante, y lo relaciono con la pregunta que me formulaba Nino, y es si van a hacer caso esos políticos o esos que optan a ser políticos ahora en un cargo institucional, si van a hacer caso a esas reivindicaciones que se están haciendo en la calle. Y a mí el miedo que me da es que se haga caso omiso a esas reivindicaciones que a lo mejor se han hecho individualmente o que han representado durante mucho tiempo y que al subir a la institución pues se pongan esa venda en los ojos, que yo creo que es un poco la percepción social que existe en la calle, esa desafección al que entra en política, ¿no? A los que están, los políticos no sirven para nada, no atienden a las necesidades básicas de la calle, y yo creo que el hecho de que suban personas, personas que ocupen esos cargos, esa gente que ha formado parte de esos movimientos sociales, pues por un lado nos podemos ver más identificados con las personas que van a ocupar las instituciones, pero también puede existir ese miedo a que se pongan esa venda que parece que muchas veces desde la institución no se ven o no se solucionan o no se terminan de solucionar esos problemas que están en la calle. Nino, ¿tú crees conveniente que sigan funcionando las mareas o si ganan las elecciones los partidos progresistas? ya hemos llegado y lo hemos conseguido todo. A mí me parecen bien Marea Blanca, la Marea Verde, todos los candidatos. Yo tengo mucho aprecio por Manolo Carmena, también la conozco hace mucho tiempo. Impresión hacia Manolo Carmena no es de digo, mi... ya. Es una de las personas que era una descripción. No, era digo, que me parece también yo bien personalmente... que niegue que sea política, claro, me parece también bien que el PP ponga a quien le dé la gana, que el PSOE ponga a quien le dé la gana. A mí lo que me gustaría es que fuese obligatorio por ley, la misma ley para todos. Estoy que es que igual que se establecen, el día que yo voy a votar, ahora cuando vaya a votar, ya sé cuándo van a ser las elecciones de dentro de 4 años. Entonces, que hubiese un reglamento que estableciese que 2 meses antes de las elecciones son obligatorios los candidatos, que hubiese las mismas condiciones. O sea, que la democracia entrase en las instituciones que dicen defender la democracia.
Y luego, en cuanto a las mareas y los movimientos sociales, a mí no me parece mal que Nacho, Murgui y otra gente den el salto, pasen no solamente a la lucha combativa en la calle, sino a estar incluso en las instituciones. Lo que yo creo que esos nuevos personajes, y tengo el mismo miedo que planteaba ella, es que esos mismos, a partir de ese momento, si tuviesen representación, se dedicasen a potenciar a esos movimientos y a ser independientes. Pero la experiencia que yo tengo es que cuando se está en el poder, los movimientos de los que tú has venido, lo que te gusta es tenerlos cogidos para que te sean obedientes. Pero a mí, en principio, estas elecciones me dan mucha alegría y me satisfacen, primero porque yo creo que va a haber mucho pluralismo, que es como en la sociedad. Ahí me gustaría que saliese gente del PP, todos de una nueva forma, sin corruptos, que se conviertan en demócratas de derechas o de izquierdas. Me gustaría que saliese Ciudadanos, me gustaría que saliese UPyD, me gustaría que saliese Podemos, que saliese Izquierda Unida, que saliese todo el que se presenta, que tuviese opción de estar en el Parlamento. Porque yo creo que tenemos que acostumbrarnos, después de tantos años de bipartidismo, acostumbrarnos a algo que es esencial, que es el diálogo. Yo siempre pongo el ejemplo del autobús. Tú vas a un autobús y eso es un ejemplo del pluralismo. Mujeres, hombres, blancos y negros, válidos y discapacitados. No van ricos. Yo no le miro la cartera, no le miro la cartera ni les pido. Y todos tenemos las condiciones de ir en el mismo autobús. Entonces tendremos que acostumbrarnos desde la derecha y de la izquierda a que la vía de avanzar es el diálogo. No queda más remedio. Bueno, ni ricos ni políticos. Te iba a preguntar, va subiendo a nivel las preguntas. No, es que hay un tema que a mí últimamente me preocupa. Estamos en periodo electoral, y en periodo electoral todo es posible, y todo se promete. Sí, sí. Lo digo porque... No, sí, pero no solo eso. Hemos echado a andar en un proceso de participación ciudadana y todo el mundo habla de la participación ciudadana, de revocatorios, de que la gente tenga que dimitir, no sé qué. Pero de eso hay muy poco escrito. No, ni hay ninguna medida. Y cuando nombren a una persona 4 años y de repente entre... En un blindaje y con un blindaje legal y que no puedes hacer nada, de ahí no se la puede echar ni con agua hirviendo, salvo que tenga convicciones morales, etcétera, y asuma lo que le digan sus compañeros. Pero cabe la posibilidad de que cualquiera, cualquier partido, al día siguiente sea acusado de alguna historia y diga: pues no dimito, me voy al grupo mixto y aquí me quedo, porque a mí me han votado a mí los ciudadanos, porque tenemos un mandato. Sobre eso hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, no, pero al margen de eso, quiero decir, ahora que nos hemos creído, me da la impresión de que nos hemos creído de que ya todo ha cambiado. Y a lo mejor se constituyen los ayuntamientos y los parlamentos y resulta que ya eres parlamentario o parlamentaria y ya... Me preguntas a una persona que soy absolutamente convencido de eso. Es decir, yo no he votado nunca ni voy a votar mientras el sistema no cambie. Es decir, yo no puedo dar mi voto a una persona que sé que no, que como que tú no dices, va a responder nunca que, ante no, ti. No, pero que puede ser la persona mejor del mundo, la persona con más capacidad, la persona con mejor interés. Pero como tú dices, cuando entras dentro de este sistema, es que no te lo permite. Es decir, vamos a ver, ¿te puede permitir algunas cosas? Claro, es decir, yo no voy a decir que son todos los políticos iguales. No, parece que son es opciones decir, personales. Hay políticos hay políticos que luego sortean la realidad y se baten y luchan mucho y consiguen algunas cosas. Yo no digo que no. Ahora, en general, es decir, yo, por poner ejemplos, es decir, si yo mañana, yo personalmente, entro en el Ayuntamiento de Madrid y me ponen a votación el tema de que el Bernabéu invada la Castellana o los rascacielos del Calderón, yo puedo decir ahí dentro todo lo burras que a mí se me ocurra. Pero si el sistema es que los que están de acuerdo con Florentino Pérez o con Cerezo voten a favor, es que decir, no sirve para nada lo que yo haga. Entonces, el sistema no te permite... no permite a las personas buenas, a los buenos políticos, actuar. Y aquí tenemos un político que puede contar cómo lo ha pasado de mal y en un caso bien, porque ha podido hacer algo efectivamente efectivo. Es decir, con toda su buena intención, pero es que
es muy difícil, muy difícil. ¿Tú crees igual que la disciplina de voto, la disciplina de partido? No hace falta que elimina. Vamos a ver, yo creo que no ha cambiado. El tema no es la disciplina de voto. El problema es de la realidad de poderes que te encuentras detrás. Es decir, detrás, por ejemplo, con lo de las Torres del Real Madrid. El problema no era votar o no votar en el ayuntamiento. Era Florentino y el mundo que le rodeaba, económico, que estaba funcionando, y los que votamos en contra nos tuvimos de todas las cosas. Pero hay partidos que dicen, si nosotros defraudamos a los ciudadanos, que haya revocatorios, que pueda haber controles durante los 4 años. Eso sería un mecanismo. A mí me parece... Habría que sea el jefe. Vamos a ver. Pongo un ejemplo, perdona. Hay mucha gente... que ha dicho, estoy de acuerdo con todo lo que hizo Zapatero, pero tenía que haber sometido a referéndum las medidas tal. Y si los ciudadanos no la apoyan, haber dimitido. Y esa era su salida digna. Pero eso no depende de que Zapatero se levante por la mañana, pero lo que decía es que no hay nada escrito, es decir, vamos a iniciar una legislatura sin que haya habido un gran avance desde el punto de vista legal. Va a depender de códigos éticos, etcétera, creo, ¿no? Al papel le cabe todo, y a las ondas le caben todo. Hombre, pero si está en el boletín oficial del Estado... ¿Esté en el boletín oficial del Estado o esté donde el Código Penal se aplica? El poder del Código Penal se aplica para los pobres, pero no para los ricos. Bueno, eso dijo John Cotter, mira, ya es un paso. Ya es un paso. Bueno, pues a ver si conseguimos que ya se aplique a los que son un poco más ricos. Vamos a ver. Hay una realidad. La diferencia entre los partidos es los que sortean esa realidad con mayor voluntad hacia los trabajadores y hacia las clases populares y los que no están dispuestos a esa realidad... cambiarla. Y entonces, por eso existen partidos socialdemócratas, y si no, no existirían. Entonces, volvemos a dejar durante 4 años nuestra voluntad en manos de unos políticos dependiendo de si quieren consultarnos, de si quieren asumir unas responsabilidades. Es que yo no estoy ya, a mi edad, pues no estoy en lo blanco y lo negro, porque creo que hay grises. Y como estoy ya con... No, demasiado. Aquí hay demasiado gris. Bueno, pero... Demasiado gris. Hay mucha persona gris. Pero mirad. Muchas personas grises. A mí me parece muy bien que pensáis en todo esto. Yo lo que creo es que cuando veo la práctica diaria de todo el que se presenta a las elecciones, no veo ninguna diferencia entre ningún partido. ¿No hay el sistema? No, ninguna. Claro. Todos los partidos, incluso los emergentes. Rompáis todas las ilusiones. Está ilusionada la chica. Pero a mí me parece. Yo lo que digo es una cosa. Sí. Y además, yo voy más lejos. No solamente milito en un partido, sino que además voy a seguir militando. Y además, considero. Porque considero que la única forma de rodear el problema es esa, pero no porque piense que se va a cambiar. Y hay una cosa muy grave que está ocurriendo, unos en un sentido y otros en otro. Esta irrupción de listos en la política... Listos en las listas, porque al final en los partidos políticos lo que faltan son tontos. No, ha estado lleno de tontos. Las listas han estado llenas de tontos. Eso no, lo que faltan son tontos. Porque los listos ya se sitúan los primeros en las listas y sean militantes o no sean militantes, dicen que no les gusta la política, que ellos no se pueden... Pero si estoy en el primero en la lista, si voy el último, no. Vamos a ver. Aquí hay un problema serio. Y es que la estructura de la democracia se basa en los partidos políticos. Y los partidos políticos se basan en sus militantes. Eso no lo comparto en absoluto. Pero ponía yo así. Que los partidos se han convertido en un instrumento de captación de todo el poder. Yo no he hablado de poder. La Constitución habla de ciudadanos. A mí me parece muy bien lo que pensáis, pero yo no conozco un partido político que no tenga militantes. Y un partido, solamente los partidos americanos que no tienen militantes, ni les hace falta, porque tienen donantes millonarios que les pagan la... Entonces, como no entramos nunca al fondo de la cuestión, siempre nos quedamos en superficial. Que si la revocación, que si no la revocación. Aquí lo que está en cuestión es el sistema. Y desde el sistema, ¿cómo consigo que la gente viva un poco mejor o un poco peor? Y es lo posible. Y yo os digo una cosa. Hasta hace un rato... Estás muy conservador. Estás hablando de la gestión. Antes eras un político transformador. Ahora soy un político conservador. En el sentido de conservar.
No soy un político porque además estoy en todas las mareas, en todas las manifestaciones, pertenezco a una plataforma de mayores en acción que va a estar en la marea. No soy realista y como yo quiero que las cosas avancen, no estoy en la utopía. Y termino una cosa. Termina, sé realista, pero que pidan lo imposible. Con dos cositas, que pidan lo imposible los jóvenes. Pero que le dé tiempo, tronco. Y yo voy a decir que le dé tiempo. Ya no hay, yo he llegado yo a una conclusión, ya no hay tres Españas. Está la España oficial, la España que está por ahí y la España que se cree que tiene razón porque siempre está en las plazas. Y esas, y por último, decirle a todos que yo estoy de acuerdo con el plan trabajo y techo. Pan, trabajo y techo. Estoy de acuerdo, porque eso ya lo tenían conseguido los esclavos que construyeron las pirámides de Egipto, lo tenían ya conseguido los esclavos griegos y los esclavos romanos, y empezaron un poco a mejorar los siervos de la greba. Era un lema del Partido Socialista de los años 20, pan, trabajo y libertad, Ricardo, del Partido Socialista. ¿Has visto a mí alguna vez sectario con algo? No. Ni tampoco. Bueno, pon un poquito de ilusión en la mesa. Empiezo por lo último. A mí me parece que es un lema tan básico que es lo que ha sido capaz de aunarnos precisamente a ese espectro de la izquierda que hemos sido capaces de juntarnos para ser capaces, y esperemos que este año también lo seamos, de juntar a 1,5 millones de personas como juntamos el año pasado en la capital. Contamos con el mismo baremo que contaba Franco. No compares. Y creo que ha sido, de hecho, una vuelta y otra forma de entender esa forma de lucha tradicional, porque yo lo he visto, o sea, yo efectivamente, ya hablábamos antes, ¿dónde estaban los sindicatos? Pues el 22 de marzo no estuvieron, y sí estuvo 1,5 millones de personas, y creo que objetivamente había ese millón y medio de personas. Y sí, y muchos otros de los que estuvieron eran sindicados. Estoy hablando de la estructura. Claro que había, igual que va a estar el conflicto de Coca-Cola, igual que van a estar otros sectores de sindicados, ¿no? O sea que. Lo que hablaba Rafa, yo creo, respecto a los partidos políticos, es la gestión del sistema, ¿no? Lo que están haciendo ahora es gestionar esta crisis sistémica, este sistema. Yo creo que desde la institución, hasta ahora solo se ha podido gestionar. Yo creo que ahora hay una irrupción de otras expectativas políticas que yo creo que hablan de superar el sistema y que hablan de esa ruptura de ese régimen del 78, de esa transición que vivimos y que tenemos estos lodos actualmente, y de la que ahora esta generación en la que me incluyo demandamos otras formas de participación y otras formas de hacer política. Y terminando, vale. Es que me han dicho hace un rato ya un minuto y han pasado dos. Te voy a plantear un dilema para la próxima. Muy breve. Una pregunta. No. Y por contestar a la pregunta que planteas al principio respecto de la democracia que puede existir, yo creo que la democracia política se tiene que empezar por las propias organizaciones políticas, y yo creo que ahora hay una generación política que estamos planteando la democratización de las organizaciones y en eso estamos. Bueno, hay otro tema que queríamos haber abordado hoy que dejamos para otro día, que es dónde están los sindicatos, cómo en un periodo tan crítico en el que a las clases medias y trabajadoras les han expoliado vía impuestos, vía reducción salarial y vía incremento de costes de servicios públicos o de eliminación de servicios públicos, como el sindicalismo, ya no hablamos de uno u otro sindicato, el sindicalismo como representante de los trabajadores no ha explotado, por un lado. Lo dejamos para otro día. El tema más importante, de hecho, esos 350 detenidos de Frankfurt. Es decir, si eso ocurre en Venezuela, ahora mismo están asaltando Venezuela. La ley Mordaza que se ha aprobado. 350 detenidos, como se hacía. Si está mal lo de Frankfurt, lo de Venezuela también. Igual. No hay dos caretas. Esperad, oye, un poquito de. Es un tema que le mal gusta. De no puede ser consuelo, es un tema que le gusta a Rafa, claro, y que ha incorporado y que me parece lo más interesante que ha caído en esta mesa. Y a veces. Y es que Rafa sostiene, y que para el próximo día nos lo va a elaborar, que estos partidos políticos y esta democracia al sistema financiero ya no les hace falta. Pero se da una conjunción diabólica, y quiero que piense sobre ello. Es que a los ciudadanos estos partidos políticos tradicionales como intermediadores tampoco les gustan ni les hacen falta. Entonces,
hay una conjunción diabólica y parece que los ciudadanos o muchos ciudadanos están de acuerdo con el gran capital en decir, estos políticos ya no nos hacen falta, a nosotros porque no nos representan y a otros, dicen, a otros porque ya no les sirven para manipular, no les hace falta porque con sacar el dinero a otro sitio han decidido. Es un tema que te sugiero para el debate. Sí, y nos despedimos. El próximo miércoles que no puedo venir. Bueno, no, al siguiente, al próximo que venga. Tiene que ser con presencia, ¿eh? Nos despedimos. Habéis visto que aquí cada día el listón está más alto. Un saludo. No, pero es verdad, luego la respuesta.